Bueno, mis amigos, entremos a la cápsula del día de hoy. Las bendiciones de la obediencia. Las bendiciones de la obediencia. Vamos a estar leyendo el libro de Lucas, capítulo 5, verso 1 al 5. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red». La importancia, las bendiciones de la obediencia. En Juan capítulo 14 y verso 15, Jesús enseñó a sus discípulos: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». En varias ocasiones repitió la conexión entre el amor y la obediencia, debido a su gran importancia, por supuesto, el amar y guardar los mandamientos. En el verso 23 de Juan capítulo 14, la palabra nos dice: «Respondiendo Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él». También en primera de Juan capítulo 5 verso 3, la palabra nos dice: «Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos». Juan capítulo 1, segunda de Juan capítulo 1 verso 6, la palabra de Dios nos dice: «Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio». Obedecer el plan de Dios equivale a decirle: «Te amo». Tener la perspectiva correcta de la obediencia nos permite soportar cualquier dificultad, y Dios derrama sus bendiciones sobre quienes le obedecen. Considera el ejemplo de Pedro. El Señor Jesús le pidió que permitiera utilizar su barca para predicar a la multitud. Después de haber pasado toda la noche sin atrapar ningún pez, Pedro podría haber dado a Jesús una excusa: que estaba demasiado cansado, que había mucha limpieza por hacer. Pero en vez de eso, respondió positivamente a la petición de Jesús y dio un paso hacia la vida de obediencia y bendición. Vistió superficialmente. Prestar una embarcación para ayudar a Jesús no parecía ser importante más allá de este momento, pero Dios tenía más en mente. Iba a usar la vida de Pedro y le haría un pescador de hombres. Se recuerda que Dios lo llama a hacer algo extraordinariamente hermoso a la vida de Pedro en otra cápsula de fe que hemos tenido, y hablamos un poco más de la vida de Pedro y cómo Dios en todo este proceso con Pedro lo va formando. Hay veces donde Jesús tiene que llamarle la atención fuertemente a Pedro, pero después de todo ese proceso, cuando ya Jesús muere, resucita, asciende al cielo, Pedro es el primero de los apóstoles en Hechos capítulo 2 de levantarse y empezar a profetizar lenguas y hablar la palabra de Dios viva y eficaz del libro de Joel. En Mateo capítulo 4 verso 19 es cuando Jesús le dice a Pedro su propósito y le recuerda ese propósito más adelante en su vida. Y les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescador de hombres». Ahora, ¿de qué estoy hablando para los amigos que a lo mejor no han escuchado esa cápsula? Estamos hablando del momento cuando Jesús le pregunta a Pedro de quién él piensa de que Jesús es. Y le dice: «Señor, tú eres el Hijo de Dios». Y Jesús le dice: «No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, ¿verdad?». Y después hay otra oportunidad donde Jesús le dice: «Pedro, apacienta mis ovejas». «Pedro,
apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Era un momento tan confuso, para cada uno de nosotros también lo puede ser. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Ok, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Ok, apacienta mis ovejas. Para nosotros también puede ser confuso, ¿cierto? Pero lo que Jesús le estaba recordando a Pedro era el propósito tan grande que él tenía para él desde Mateo 4:19, en ese punto de la historia, en ese punto de la vida, cuando se conoció ya Pedro a Jesús, porque Jesús ya lo conocía, ¿verdad? Pues desde ese momento hasta el último momento cuando Pedro lo ve, él le dice: Señor, apacienta mis ovejas. Dios le estaba recordando el propósito a Pedro, de que no se le olvidara desde que desde el muy principio ya le había dado un propósito grande de apacentar las ovejas. ¿Y de qué? De liderar hombres, de llevar la palabra de Dios a otro lugar. La importancia, amigo, amiga, de la obediencia en Cristo Jesús. Puesto que somos incapaces de prever lo que el Señor tiene en mente, es posible que no podamos comprender la importancia de lo que Él nos pida. Podríamos estar tentados a modificar su petición para que se adapte a nuestro gusto, retrasarla para un momento más conveniente o simplemente no hacer nada. Tales acciones son siempre poco sabias. Dios recompensó a Pedro con el servicio en su reino. Él quería hacer lo mismo con nosotros. La pregunta del día de hoy sería: ¿cómo le está moviendo el Espíritu y cuál es su respuesta? El Espíritu Santo de Dios siempre nos está hablando, siempre nos está dirigiendo a buenos pasos, al buen camino. Como árbol plantado, dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, Dios siempre quiere llevarte en un camino de agua viva, de una vida espiritual extraordinaria. Pero tenemos que entender de que nosotros tenemos que tener una reacción, y la reacción es obediencia a lo que Dios nos está llamando a hacer. Entonces, la pregunta sería: ¿estás tú reaccionando en obediencia o desobediencia a las bendiciones que Dios tiene para ti? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo de Dios te guíe? ¿Estás dejando que Dios te hable en el día de hoy? ¿O estás permitiendo que el agua del mal, del pecado, de lo que está alrededor te lleve como la corriente y no tienes nada que hacer, sino que el agua te lleva y te lleva y te lleva? Mas el Espíritu Santo lo que quiere es dirigirte, darte pasos de fe, darte amor, sabiduría para tu vida, para que cada paso que tomes no sea un paso sin pensarlo, sino que cada paso que tomes sea un paso de bendición y de fe, sabiendo que Dios está contigo en cada paso y que Él dirige a un buen propósito. En el día de hoy te invito, reflexiona en la obediencia a Dios y regresa a lo que Dios te ha llamado a hacer. No permitas que nada ni nadie te desenfoque de la obediencia en Cristo Jesús. Tú conoces la verdad, tú la sabes. Ahora colócala en fe, colócala en acción y deja que esa fe, que esa obediencia ruede en amor, en fidelidad a nuestro Padre Celestial.